¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Pentágono. En un día tan especial, quiero darle la bienvenida a Mary. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcelo, Gonzalo, Francesco, ¿todo bien? A ustedes, sobre todo, por estar en este domingo de carnaval viéndonos. Y un agradecimiento especial a Mary Vaca, la hemos hecho traer desde Tarija, porque allí estaba desde el jueves en Jueves de Comadres. ¿Tú realmente crees que dejaría una festividad por venir al Pentágono? No, realmente no. ¿Hiciste, pude. ¿Hiciste comadre o no? Nos hemos ofendido. No pude ir a la festividad de comadres, lamentablemente. Pero has hecho comadres. No, tampoco, porque aquí hay una distorsión de la que no quiero hablar en este programa. ¡Apa, apa! Yo a mis alumnas le dije, ¿han hecho comadres? No, me dijo, es para viejas. Fue interesantísimo. Bueno, nos quitamos lo carnavalero, vamos a hablar, como es habitual en el Pentágono, de cosas importantes en la coyuntura. Si alguien está viendo en este domingo de carnaval, y un elemento que ha sido importante en la coyuntura durante toda la anterior semana y un poquito más, ha sido la presencia de Carlos Mesa en Nueva York. Allí se ha reunido con embajadores ante Naciones Unidas de varios países, los latinoamericanos, los de habla hispana. También habló con la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, lo mismo con la embajadora británica, y ha hecho algunos anuncios. Bueno, ya había hecho aquí algún anuncio que va a ir a Chile. Va a ir a Chile en marzo, el 23, por ahí va a Chile. Heraldo Muñoz sigue insistiendo, Heraldo Muñoz es el canciller de Chile, que esa es una provocación. Taruda ha dicho lo mismo. Se ha sumado también alguna voz la anterior semana de el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que ha dicho que se ha sentido ofendido con el himno a la Fuerza Naval Boliviana, cuando habla de Tocopilla, Mejillones junto al mar y que retornarán junto a Antofagasta a nuestro país. Solo un himno, muchachos, tranquilos. Pero bueno, se están aclarando algunas cosas. El expresidente Mesa, actual vocero de la demanda marítima boliviana, ha anunciado que va a estar en Europa y en el Asia, explicando. Taruda ha dicho que ese es un lobby inaceptable. Vamos, ¿cómo va un lobby inaceptable? No está hablando con ninguno de los miembros del Tribunal de la Haya, aunque por ahí hay alguna conexión entre gobiernos y gente que está ahí, pero bueno, ahí está. ¿Cómo ven la situación? Yo quiero dialogar con la columna de Raúl Peñaranda en Página 7, periódico La Paz, de esta semana, que decía el escenario post La Haya, y ponía la visita de Carlos Mesa, la eventual visita, en el contexto de, suponiendo que ganáramos en La Haya, habrá que tener un escenario de negociación. Para ese escenario conviene una visita irritante. Y yo dialogo con esa columna, pues me pareció que planteaba un tema de fondo, porque creo que, primero, no estamos aún en el escenario de negociación. Claramente, uno podría pensar que incluso con las reacciones oficiales chilenas, la negociación es un escenario muy lejano. Segundo, si hay algún objetivo diplomático en la visita de Carlos Mesa, yo creo que se ha logrado antes de que vaya, que son las reacciones oficiales de don Heraldo y de algunas otras autoridades. Ellos han hecho declaraciones que en algún caso podrían ser innecesarias, incluso desde la perspectiva chilena, que tiene que decir que no lo van a recibir, que no lo reciban y punto. Lo que sí me pregunto es, logrado este impasse, o sea, esta propia exhibición de poca templanza en las autoridades chilenas, ¿realmente qué es lo que lograría la visita de Carlos Mesa, además de poner a prueba la tolerancia de las autoridades chilenas, cosa que ya se ha visto que no es muy alta? No creo que lograría un consenso mayor o un apoyo mayor del que ciertos sectores, en general minoritarios de la sociedad chilena, han tenido respecto a la demanda boliviana. Es bueno preguntarse qué en concreto, además de lo que ya se ha mostrado, que creo que desde el punto de vista diplomático no es poco, exhibir que los chilenos tienen mucho nerviosismo de simplemente la visita de una persona para que hable de la demanda. Pero yo creo que si no ganas nada en Chile, probablemente no ganes nada en Chile, pero pienso que estás ganando opinión pública a nivel mundial, y eso me parece fundamental en esta etapa. Lo que pasa es que hay varios escenarios y esos escenarios son como etapas que se deben ir quemando. En esta etapa creo que el gobierno boliviano y particularmente Carlos Mesa están apostando a ganar opinión pública mundial respecto a la causa boliviana, para explicarle al mundo que Bolivia no está pidiendo cambiar el Tratado de 1904, sino que está pidiendo a Chile que se siente a negociar. Por ese lado me parece que
el anuncio de Carlos Mesa de ir a Chile me parece una gran decisión, una gran estrategia de parte del gobierno boliviano para poner nerviosos a los chilenos y para que reaccionen como lo han hecho. Y Heraldo Muñoz ha demostrado ahí que no es el funcionario de talla internacional que creíamos que era, porque él trabajaba en Naciones Unidas, y resulta que se ha mostrado como un político muy criollo al salir con una bravuconada de esa naturaleza. Haré un pie de página a lo que dices. Coincido en que con el solo anuncio ya has logrado algo, que es la mala reacción. Si hubieran tenido una buena reacción, probablemente el efecto positivo del anuncio no hubiera sido tal en términos de la audiencia internacional. Uh-huh. O sea, ¿de qué se quejan los chilenos tanto si el señor solo va a ir a hablar? Mi pregunta es, ¿ese objetivo ya está logrado? ¿Yendo además, se amplifica mucho el objetivo? Yo creo que sí. A mí me gustaría más bien entrar a dialogar la columna que dices con otra que hace poco sacó Joseph Nye en El País, un periódico. Sí, el tema del futuro de la fuerza se llama, ¿verdad? Ustedes saben que él es famoso por haber acuñado un término que es el soft power, ¿verdad? Entonces, él explica un poco, y yo lo veo de esta forma, lo que se está fraguando ahora mismo en términos del conflicto entre Bolivia y Chile. Más o menos como una guerra sin restricciones. Esa categoría empieza a emerger ahora. ¿Qué significa esta guerra sin restricciones? Significa que en un primer momento, para combatir un ejército, un país entre o con otro, tenía que ver armado, tener un ejército bastante extenso, bastante amplio. Luego pasamos a otro momento en el que ya no es necesario tener un ejército tan grande y tan extenso, sino simplemente con infiltrarte en sus fuerzas, casi como que agarrar por la retaguardia, le puedes ganar la guerra. Lo que ha pasado con un poco lo que él dice, está pasado en la Alemania. Ahora estamos pasando un momento en el que estamos haciendo un tipo de guerra sin restricciones, que significa lo siguiente: prestar atención a la sociedad del enemigo para entrar en su territorio y destruir su voluntad política. Esto es básicamente, creo yo, lo que están haciendo de alguna manera Carlos Mesa y lo que está haciendo un poco toda la avanzada, si quieren, diplomática ahora mismo de Bolivia sobre Chile. Y además esto tiene que ver con una especie de combinación no solamente de herramientas de amenazas, de propagandísticas, ¿verdad? Son también, es una combinación de herramientas diplomáticas, informáticas y de propaganda, como decíamos, meramente en este sentido. Entonces a mí me parece que eso tiene mucho que ver con cómo se fraguó ahora mismo una guerra, un conflicto entre países, porque sin duda seguimos manteniendo nosotros una especie de conflicto con Chile, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo realmente que Bolivia lleva la iniciativa. Esto es lo que hace que Chile esté siempre a la defensiva o esté imitando lo que hace Bolivia. Ha empezado Bolivia a difundir las razones de la demanda, inmediatamente Chile ha hecho un comité de expresidentes para hacer lo mismo. En este caso, el solo anuncio, totalmente de acuerdo, ya ha puesto en evidencia algunas cosas que a veces pasamos por alto. Que mientras en Bolivia hay una cierta unanimidad alrededor de la acción que hace el gobierno, si hay divergencias tan dentro del MAS, me parece, los de las Islas Perdidas, no sé si se acuerdan, que eran contrarios a esta demanda, pero en general hay un apoyo unánime al gobierno en esta acción. En Chile no, y esto muestra también una asimetría entre las dos sociedades. Yo no sé si es cuestión de más democracia, de menos democracia, que aquí algunas cosas se pueden pensar, pero no se pueden decir, mientras allá lo dicen. Pero la verdad es que en Chile también la opinión pública, aunque sea 10-90, como dice don Heraldo, está dividida. A lo que me voy yo, un poco a cuestiones de forma. En un cierto sentido, yo me pregunto que un expresidente vaya a otro país para a dar una explicación de una disputa internacional que se tiene, no hubiese sido mejor si hubiera una invitación, aunque sea de movimientos sociales. Yo no he leído en ningún lado que haya una invitación. Desde el punto de vista un poco técnico, me pregunto, ¿va a ir como turista? Pero un turista puede hacer conferencia, propaganda para una causa de otro país, por ejemplo. O va oficialmente. En este caso, oficialmente uno va si es que es invitado, no es que puede ir así. Yo me acuerdo una vez fui con pasaporte diplomático al tiempo de Carlos, me hicieron 1000 preguntas porque estaba yendo a Chile. No estaba invitado, estaba yendo por un motivo familiar a Chile, pero un
utilice evidentemente el pasaporte. Entonces, hay esta parte que no. Y segundo, la otra cosa un poco de forma, es que no estamos todavía en una fase donde la Corte tiene que decidir. Estamos en una parte de competencia. Entonces, el tema, a mi criterio, en este momento es la competencia. Y si alguna propaganda, presión habría que hacer, es por qué la Corte es competente o no. Y me parece que se está descuidando un poco este aspecto respecto a, en general, la razón de ser de la demanda. ¿Me permiten un segundito a acudir a mi archivo? Tengo un archivo muy interesante y quiero mostrarles que Carlos Mesa no solo es, en este caso, el expresidente Carlos Mesa, no es solo el hombre que hace la demanda marítima boliviana, no es el vocero de esa demanda marítima. Es un hombre que se enfrenta con Ricardo Lagos, por ejemplo, en Monterrey. Y si me permiten, y está listo, quisiera que lo recordemos entre todos, ¿cómo fue ese enfrentamiento entre Carlos Mesa y Ricardo Lagos en Monterrey? Que miramos al futuro con fe, convocamos al presidente Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima, sobre premisas muy claras, pero que creemos que pueden ser muy efectivas. Un diálogo en cualquier escenario, fundamentalmente un diálogo, sea el escenario bilateral, sea el que auspicie cualquier país o grupo de países amigos, sea el que se haga en el marco de la iniciativa de una institución multilateral. Además, una voluntad real de buscar una solución definitiva a este tema. Y en tercer lugar, la capacidad que tengamos de mirar en el horizonte los beneficios que traerá esa solución, no solo para ambos países, Bolivia y Chile, sino también para la región. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Si podemos seguir viéndolo a Lagos, por favor, cumplido nuestras tareas y las seguiremos cumpliendo. Y cuando ahora en esta reunión se me convoca, tengo la sensación de un gran fracaso. Y si de diálogo se trata, ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Bolivia ha perdido más de 400 kilómetros de costa y más de 120.000 kilómetros cuadrados en esa contienda bélica. Un país que ha perdido una cualidad esencial que tuvo en el pasado, que le significó una pérdida económica incalculable y un perjuicio incalculable que hoy todavía tiene. Y termino indicando que sin duda alguna la reanudación de relaciones diplomáticas es un deseo que Bolivia tiene vehementemente y que por supuesto se concretará en el momento en que se haya resuelto definitivamente el problema. Y la prueba de que el problema existe es que hoy lo estamos discutiendo. El incidente de Monterrey. Bueno, ahí está, es parte del programa Presidencia Sitiada que hicimos con Carlos Mesa a propósito del libro. Luego los mensajes, vamos a ir a un corte, luego los mensajes vamos a hablar de profundizar un poco qué significa Carlos Mesa en Chile. Luego los mensajes. Bueno, gracias por seguirnos. Estamos en Canal Universitario, estamos tratando de conseguir que todos los canales universitarios puedan bajar la señal, pero si no pueden hacerlo, y usted puede decirlo, y además lo vamos a poner en YouTube, en Twitter y en Facebook, si usted no puede hacerlo, quiero decirles que existe una posibilidad muy, muy interesante de seguir esto, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se me ha ido el... Ricardo López, ¿no? A ver. Observatorio Boliviano de Medios y Opinión Pública. Se llama. Observatorio de Medios y Opinión Pública. Exactamente. ¿No? Lo está poniendo, apenas termine este programa, lo va a poner en YouTube.
Así que usted puede seguirnos, no solo acá, no solo en el interior, también en el exterior. Y quiero agradecer a este Observatorio de Medios la posibilidad que tiene de ponernos en un medio tan importante. Seguimos con el tema. Este es el origen, uno de los orígenes del problema. La mayoría de los gobiernos se han enfrentado, han tratado de ver de una u otra forma el tema marítimo con Chile. En algunos casos se han acercado bastante. Estoy recordando a Pinochet con el abrazo de Chicharaña, estoy recordando a Víctor Paz Tensoro con el enfoque fresco que llevó adelante Guillermo Pedregal. Después un poco se enfriaron la posibilidad de hacer una complementación económica que llevó adelante también Gonzalo Sánchez Lozada, una suerte de pelea que tuvo al último Jaime Paz Zamora al final de su gobierno cuando llamó Ronald McLean. Con Ronald McLean, ¿no es cierto? Claro, y dijo, con los dos. Hilo, etcétera. Tuto Quiroga, que lleva adelante la posibilidad de ir por Patillos. Algún presidente chileno que dijo que había ya con Banzer y con Tuto Quiroga la posibilidad de llevar adelante un acuerdo. Después viene Carlos Mesa, este duro enfrentamiento. Y ahora un primer romance de Evo Morales con Bachelet, donde había una agenda de 13 puntos, incluido el mar. Y claro, la eterna respuesta de Chile, todo menos mal. Y ahora esta situación. Lo que pasa es que Carlos Mesa creo que representa esta frase de ni una molécula de gas por Chile, ¿no? Y además representa el hecho de que haya encabezado un referéndum relacionado con el tema del gas. Está además históricamente asociado como más amigo de Perú que más amigo de Chile, ¿no? En este caso es visto, yo creo, en Chile como un gran enemigo para la causa, en realidad. Por eso creo que hay toda esta animadversión que se ha generado en la opinión pública chilena y particularmente, diría yo, en los liderazgos chilenos. Sin embargo, lo que habría que mirar es cuáles son los posibles riesgos y si es que hubiera algunos riesgos de la visita de Carlos Mesa a Chile. Y se me ocurre que, por ejemplo, este pequeño diálogo que han iniciado Bachelet y Evo Morales en la última cumbre podría haberse afectado, ¿no? De hecho, no hay coincidencia sobre si se va a incluir o no en ese diálogo el tema mar o si es que se van a incluir solo los otros 12 puntos. Creo que ahí existe la principal discrepancia y creo que lo que se ha hecho con este anuncio del viaje de Carlos Mesa es enfriar la posibilidad de un diálogo entre los dos países que ha quedado congelado antes de la presentación de la demanda ante la Haya. Perdóname, ¿crees que Carlos Mesa agarra y se le ocurre decir, acá voy a ir a Chile? A mí se me ocurre que es parte de una estrategia gubernamental, no creo que sea solamente una idea de Carlos Mesa. El propio Carlos Mesa ha dicho que había hablado con, que Evo Morales le ha pedido eso. Claro, o sea, sí, representa... Pero eso tampoco quiere decir nada, ¿no? O sea, digo, querrá decir que no es solo él que se ha dado ido por libre, pero tampoco quiere decir que todo conversar sea garantía de una estrategia exitosa. Y yo creo que una virtud de... Incluso cuando tomamos la iniciativa, y creo que llevamos una perspectiva buena en el... en la discusión internacional y en la discusión de opinión pública, creo que la virtud de preguntarse si todos los pasos son correctos le añade valor a cómo debería actuar nuestro representante y el propio gobierno. Creo que sería una falsa armonía decir todo lo que hacen y lo discuten está bien hecho. Y en esa medida yo me pregunto dos cosas. Una es la... discusión de audiencia internacional que propuso Mel. Dice, este es un tema de opinión pública. Yo creo que en ese tema ya se ha ganado con el solo anuncio el provocar una declaración de la Cancillería chilena bastante destemplada y de otras autoridades. Lo que dice Marcelo plantea y dice, ok, vamos a invadir al enemigo y romperle su voluntad política. Eso se dice bien. Ahora, en la visita de Carlos Mesa no es fácil precisar cómo lograría doblar esa voluntad política y cuáles son sus interlocutores eficaces para lograr ese objetivo en Chile. Creo que es distinto tener eso como estrategia y otra cosa es cuál es el objetivo concreto y cuál va a ser esa audiencia que permita romper la voluntad política chilena. Claro, totalmente de acuerdo en parte con lo que dices. Yo creo que desde una perspectiva quizás más maquiavélica, si lo ves desde ese punto de vista, creo que casi Carlos Mesa, si va y logra realmente tener el impacto que está pensando, puede llegar a ser algo que se llama como un regalo griego. Puede dejarles un regalo griego allá que puede ser final, puede terminar quizás siendo para ellos letal. Quizás no desde una perspectiva subversiva, si quieres, de destruir realmente adentro, no,
sino más bien de ir captando más bien más adeptos. Y quizás incluso con el ejemplo que ponía Mario hace un momento histórico del abrazo de Charaña, yo recuerdo un poco revisando la historia, hubo un acercamiento que casi igual pudo llegar a buen puerto. Fueron las negociaciones que mantuvieron Alberto Ostia Gutiérrez, Adolfo Costa Durrells cuando estaban fungiendo en el servicio exterior, cuando González Videla era presidente, igual que Larraín era su canciller. Casi yo diría que ese fue uno de los grandes momentos en los que podíamos haber llegado a una solución. Pero te exigiré. Sí. Tú dices, es una opción maquiavélica, y puede ser. Ahora, qué difícil aterrizar, ¿cómo se va a cumplir el objetivo del maquiavélico? Uh-huh. Segunda cosa, la diferencia con las negociaciones del 50 es que esas fueron realmente negociaciones sin ningún aspaviento, no públicas, y entre un embajador, un canciller y otro gobierno. Sí, es verdad. Sí. Quisiera añadir dos puntos sobre lo que decía Mary, de la susceptibilidad de Chile hacia la persona, en especial de Carlos Mesa. Yo lo vería esto dentro de una susceptibilidad más grande todavía. No hay que olvidarse que es todavía fresca la sentencia de La Haya entre Perú y Chile. Entonces, Chile en este momento está extremadamente sensible, ¿no?, en todo lo que pueda pasar a La Haya. De ahí viene la demanda de incompetencia sobre la cual está apuntando en este momento. Si esto, a esta sucesividad se le añade la iniciativa del gobierno de Bolivia, que lleva la delantera en las iniciativas, y al mismo tiempo la presencia de una persona que es un buen orador, que siempre comparado con los presidentes de Chile, los chilenos de alguna manera nos envidiaban, un Carlos Mesa. Yo me acuerdo que funcionario del gobierno de Chile me decía, les envidiamos un presidente que hable con tanta soltura, con tanta pasión, comparado además con el otro, obviamente. Entonces, todas estas causas hacen que se sienta una irritación de parte de Chile. La otra cosa que quisiera puntualizar es que a mí no me convence esta simpatía de los movimientos sociales chilenos hacia Bolivia. A mí me parece más funcional al mercado interno que al mercado externo. No hay que olvidarse que Chile tuvo un gobierno socialista, tuvo un gobierno de avanzada, y no creo que fue el periodo en que se avanzó más en las relaciones para poder tener un retorno al mar con el gobierno de Allende, ¿verdad? Entonces, cuando va Evo Morales y llena un estadio con movimientos sociales, yo le veo más estas minorías izquierdistas que tratan de tener protagonismo aprovechándose de la visita de Evo Morales. Pero si va Carlos Mesa a un estadio, yo no sé si irá la misma gente, porque no es la misma función, no es un líder de los movimientos sociales. Pero si da una conferencia académica en una universidad, yo no sé si irán académico o irán movimiento social aquí, ¿no? Veo un poco de ambigüedad en este caso, de el 10% que está a favor de la demanda de Bolivia, yo no lo identifico directamente con movimientos populares, sino con gente ilustrada. He podido tener durante las varias visitas que he hecho a Chile, conversaciones, y veo que en ciertos niveles de intelectualidad hay una apertura hacia Bolivia, hacia la demanda de Bolivia, pero no sé si al momento de la verdad las clases populares, los movimientos sociales realmente son consecuentes con lo que dice. A mí me parece, retomando el tema de la precisión del objetivo, o sea, porque una cosa es lograr la irritación de las autoridades chilenas, mostrarlas destempladas y poco tolerantes a la diferencia. Creo que ese es un éxito. La otra cosa que me parece, sin embargo, fundamental es precisar el objetivo de la visita, cuál va a ser la audiencia y si lo que se quiere es un eco en Chile o internacional, cómo se va a lograr ese eco. Ese objetivo lo veo poco precisado. O sea, veo, digamos, que en la lucha, en la disputa de medios, en la disputa de opinión pública, Bolivia está ganando y tiene un muy buen representante, creo que es un acierto. Ahora, creo que nos pecaríamos de comodones si nos contentamos con eso y decimos, perfecto, cualquier objetivo que se trace este equipo es de por sí ya plausible. Yo tengo una duda y por ahí la comparto con Mary porque es tan periodista como yo y tenemos aquí tres analistas. Tengo la impresión, Mary, que estos señores no quieren que vaya Carlos Mesa a Chile. No, pero yo creo que es un buen modo de plantearlo de modo simplista. Es decir, los que quieren que vaya
están a favor, los que no quieren. No, yo digo, no, que vaya. Pero precisemos qué va a ir a lograr. No nos contentemos con decir, estamos ganando, estamos pegando una huasca y hay que ir. Precisemos qué queremos lograr. Ya hemos logrado algo con el solo anuncio. ¿Vamos a lograr más con la visita? Es una pregunta. Sinceramente, no tengo respuesta, pero me parece conveniente formularse la pregunta. Bueno, con la fecha ya hemos precisado algo, creo. Por lo menos algo más, ¿no? Porque se supone que él va a estar muy cerca el 23 de marzo allí. Es una cuestión, quiera sea o no, psicológica también importante, ¿verdad? Ahora también es cierto, estamos de alguna manera especulando respecto a qué es lo que va a hacer realmente, porque no tenemos a ciencia cierta información respecto a qué es lo que va a hacer en concreto y dónde pero va sabemos, a ir, ¿verdad? Sabemos lo que no va a hacer. No se va a reunir con gente del gobierno, no va a hacer una visita oficial. ¿Y eso es irritante? Mira, pero eso es yo no soy, nos valdría un poroto si se irrita. Yo realmente no quiero interpretar aquí a mis compañeros sobre cuáles son sus verdaderas intenciones con sus opiniones hoy día. En todo caso, habría que preguntarles directamente si quieren o no quieren que vaya Carlos Mesa. Pero creo que sí es que el anuncio ya se ha hecho, se ha generado toda una polémica. Yo creo que si ya está en agenda, es una estrategia gubernamental y todo eso, se tiene que cumplir. ¿Para qué vas a echarte para atrás con una visita de esa naturaleza? ¿Qué más puedes dañar? Ya todo está dañado con Chile. ¿Vas a dañar qué cosa? El diálogo que se ha iniciado. Se ha iniciado siquiera, solamente se ha anunciado la posibilidad de un diálogo entre Bachelet y Evo Morales. Pero en el fondo ese diálogo todavía no se ha instalado. Entonces, ¿qué vas a dañar con la visita de Carlos Mesa más allá de lo que ya está dañado? Tal vez nada. Pero yo creo que, yo comienzo con lo que decía a propósito de la columna de Raúl. Yo creo que Raúl Peñaranda cree que estamos en una fase que todavía no estamos. A mí no me preocupa irritar. Eso no es, la preocupación no es dañar una negociación que ni se ha iniciado y hoy día tiene muy poco prospecto de iniciarse. Bueno, si yo creo que la pregunta es qué vamos a lograr si además le vas de lo logrado. Dedicar el programa a Peñaranda, mejor a Peñaranda lo traigo el próximo. Ya que lo hemos hecho a Mesa con documental, creo que podríamos darle un pedacito. No, es que es más que un pedacito y creo que Raúl no. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo verían este aspecto desde el punto de vista de la reciprocidad? Si viniera un expresidente de Chile, acá Bolivia, queriendo explicar la posición, ¿creen que estaríamos todos tranquilos? No lo va a hacer porque sabe que acá hay una unanimidad alrededor del, digamos, de un objetivo nacional, ¿no? Pero tal vez en una guerra de caballeros, esto podría haber sido arreglado como una reciprocidad académica, aunque sea, que vaya alguien a explicar en una universidad, en un círculo intelectual. Ha habido en el pasado, tú te acordarás, Mario, tienes una memoria periodística, un documento conjunto alrededor del año 2002 o 2001, que se hizo entre intelectuales chilenos y bolivianos, donde claro, sí, había una concordancia de fondo sobre lo que los dos países, que son complementarios por naturaleza, debían hacer. Entonces, en ese sentido, tal vez, ¿no? Si fuera simplemente al nivel intelectual académico de querer explicar bien la posición de Bolivia, que no quiere cambiar el tratado de 1904, que no quiere, qué sé yo, obligar a Chile a ceder territorios, sino quiere obligarlos a sentar, es otra cosa. Podría ir Mesa, podría venir alguien de Chile aquí a explicar, lo escucharíamos tal vez, después lo silbamos, no importa. Pero no hay esta reciprocidad, es una iniciativa de Bolivia que ha incomodado a Chile claramente y ya hemos obtenido el primer objetivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, la ida, la presencia física allá, ¿en qué aumenta esta incomodidad y este punto que se ha ganado? Bueno, lo tengo claro, no quieren que vaya. Estoy interpretando, lo tengo claro, no quieren. Yo sí. La situación es, obviamente, el análisis para ustedes. Luego los mensajes, vamos a abordar otro tema. El área de odontología del Departamento de Bienestar Social de la UNSA informa que se reanuda la atención en los siguientes servicios. Prevención, mediante la realización de campañas. Atención de operatoria, endodoncia, cirugía y profilaxis. Lugares de atención. Monobloc central, de lunes a viernes, segundo patio, planta baja, de 8:30 a 20 horas. Facultad de Derecho y Facultad de Ingeniería Agronómica, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas de lunes a viernes. Más informes al teléfono 2-44-0508. El carnaval es tradición.
y mucha fiesta. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que nuestro carnaval sea seguro. La trata y tráfico de personas son delitos. Denúncialos. Compartir con moderación es compartir con seguridad. Porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Palabras que deben escribirse separadas. Dentro del repertorio de la lengua castellana, se presentan palabras que siempre deben escribirse separadas y además se las considera como un todo. Hablamos concretamente de las siguientes. Solo mencionaremos aquellas que tienen un uso frecuente. A cuestas, a fin de, a veces, a pesar, tal vez, a deshora, a menudo, así como, en cuanto, a través. Todas estas palabras se escriben separadas en cualquier contexto u oración que se desee emplear. Capacidad. No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo crees? Tu hijo. No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad, así seas del campo? No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Bueno, gracias por el retorno. Me ha salvado de una huaica inhumana que me han dado acá por ese final. Pero vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de las encuestas que dos emisoras, televisoras colegas han sacado, ATV y PAT, entiendo, y ha sido repercutido prácticamente en toda la prensa. Es la primera encuesta que se ha hecho con miras a las elecciones municipales y elecciones de gobernadores. Creo que tienes algunos datos, Francesco. Sí, bueno, aquí tengo la encuesta de Ipsos, por una vez, vamos a creer, ¿no? Es la primera encuesta que se tiene y muestra ya algunas tendencias, a mi criterio. Una tendencia que de posibles ganadores, gente, candidatos que tienen una distancia sustantiva del segundo. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores, Rubén Costa está cercano al 60 y el segundo cercano al 10, 59-12. Ahí remontar es siempre posible. Recién ha empezado la campaña, no va a ser muy larga, pero el carnaval no ayuda a los que están rezagados, me parece. En Pando también es el candidato del MAS que lleva la delantera, 54 contra 10, es Luis Adolfo Flores frente a Villavicencio. Cochabamba, el amigo de colega, perdón, de Mary Canelas, lleva también una delantera. Sí, es mi amigo, casi, y hemos trabajado juntos, amigo, en La Razón, sí, durante varios años. Es una persona además conocida y amigo de todos, ¿no? Iván Canelas, 49 contra 7% de Almaraz, que dicho sea de paso, están en una situación un poco delicada a raíz del caso Rebeca, que tal vez hablaremos después. Urquizo también lleva una fuerte ventaja sobre el segundo con Doria, aunque allá hay un 35% de indecisos que podrían todavía cambiar. Y Cabrera también, respecto a Oliva, ¿no?, tiene una ventaja fuerte en Tarija. Donde la sorpresa realmente es sorpresa es en La Paz, ¿no? Yo creo que Félix Pazzi, por lo menos hasta donde las encuestas nos dicen, ha logrado empatar con Felipa Huanca. Felipa Huanca, que además ahora empieza a tener problemas casualmente, ¿no?, con la Contraloría, y que como estamos todavía a tiempo de cambios, nada puede
hacernos pensar que no sea algo que viene realmente al caso para un cambio de candidatos. Lo propio pasa con Patana respecto a Soledad. Es decir, Chapetón, se ve que los candidatos del MAS, donde el MAS no ha tenido una gestión buena y donde no ha puesto candidatos de peso, realmente está teniendo un castigo por parte de los electores. La paz en la ciudad, Revilla está... Revilla, no, eso sabemos, 24, está 12 puntos. 24 de diferencia. Bueno. No, con las respectivas reservas de una encuesta, yo siempre tengo mis reservas, y más aún tratándose de una encuesta tan prematura, ¿no? Falta bastante tiempo, mes y medio para las elecciones. Creo que se pueden decir algunas cosas, como que el MAS está con serios problemas en el occidente del país. Esta tendencia ya se ha notado en las elecciones nacionales del año pasado, y creo que se marca aún más esta tendencia en estas elecciones regionales, municipales y departamentales. ¿Por qué? Fíjate lo que está sucediendo en La Paz, lo que está sucediendo en Oruro, en Potosí, donde los candidatos del MAS no obtienen porcentajes interesantes. Si bien están en algunos casos encabezando la encuesta, que es el caso de Potosí, de Oruro, son porcentajes muy pequeños, arriba del 20%, arriba del 30%. En todo caso, lo que más llama la atención de esta encuesta es la enorme cantidad de indecisos que existen todavía en el país, más o menos rondando un promedio del 40%. Y eso indica que todo puede pasar en estas elecciones en este mes y medio. Y lo que seguro va a pasar es que se va a intensificar la campaña de ambos lados, pero fundamentalmente del MAS. Hasta el momento yo no he visto una campaña intensa de parte del MAS. De hecho, en los medios de comunicación todavía no ha empezado. Según el Tribunal Supremo Electoral, va a empezar el 27 de febrero. Y yo creo que a partir de ahí van a empezar a acelerar la campaña, intensificar el pedido del voto, y lo que se va a ver es una encarnizada lucha por captar a ese promedio 40% de indecisos. El presidente ya está en campaña. El presidente ha dicho claramente el viernes en el Chapare que votar por la oposición será votar contra él. Claro, campaña, el presidente Evo Morales siempre está en campaña, lleva 9 años y más en campaña electoral. Sin embargo, la campaña como tal, técnicamente hablando, cuando le metes campaña negra, cuando le metes campaña puerta a puerta, caravanas, etcétera, etcétera, esa todavía no la hemos visto con intensidad en el país, a eso me refiero. Yo hablaría de algunas, comillas, sorpresas en los resultados de las encuestas. En Cochabamba, si Rebeca Delgado fuera candidata, sería la con más posibilidades de obtener la alcaldía. En Oruro, Rocío Pimentel, que ha sido alcaldesa, elegida originalmente por Movimiento Sin Miedo y después en alianza con el MAS, está detrás del candidato principal. Yo me he sorprendido, por ejemplo, en La Paz y en El Alto, de que los candidatos del MAS no tengan un mayor vigor, porque además el presidente ha estado permanentemente, por lo menos en el caso de Guillermo Mendoza, detrás de ellos. El descuento general que el MAS sufre en elecciones como esta, porque no está Evo Morales como candidato, creo que se ve patentemente otra vez. Y yo no sé realmente si uno estuviera en el equipo de guerra de la campaña del MAS en estos lugares, ¿cuáles serían las respuestas para equilibrar una diferencia como la que se presenta en estos números? Hay un dato que a mí me parece interesante resaltar. Cuando hablamos de los indecisos, en todos los departamentos, excepto en Oruro, existe el dato de los indecisos. No hay el dato de los indecisos. Es un tema que me parece que es bastante curioso, ¿no? Quizás por metodología o por... O tal vez al medio de comunicación se le fue al transcribir. A lo mejor, ¿no? Pero es un dato que no me parece menor de todas formas. Y el tema de los indecisos, sobre todo para gobernadores, en el caso de Potosí, me parece que es un dato que puede llamar mucho la atención. Pero es fácil, sumas los que van a ir por uno, por el otro, y la diferencia es los indecisos. Sí, ¿no? Solo dos, pero claro. Si hay cuatro. Claro. Claro, es más complicado. Porque en algunos casos, la inversión, por ejemplo, del MAS en Santa Cruz y su alianza con Percy, parece tributar un costo para el MAS. Por lo menos si uno ve los datos para la alcaldía, el candidato propio Remy Ferreira, 11%, Percy con la potencia de siempre, y Roberto Fernández, no voy a decir que es un recién llegado, ha sido alcalde y candidato numerosas veces, pero su potencia frente a lo que uno creería que es el caudal del MAS en el Oriente, yo hubiera calculado naturalmente un tercio,
esa alianza con Percy parece que... Puedo aventurar una hipótesis. Gran parte de la ganancia del MAS en Santa Cruz, en las elecciones nacionales, fue mérito de Carlos Romero. Esto es algo que debemos reconocer. Es la figura de Carlos Romero. ¿Cómo ha sido tratado Carlos Romero después de las elecciones? Él era el candidato natural a ser presidente del Senado, ¿o no? Pero hubo cambios a nivel cupular. Y ahora, sin Carlos Romero, vemos que un candidato de peso como Reymy Ferreira, un ex-rector, un columnista, un analista respetable, con un 8% frente a Roberto Fernández y frente a Percy Fernández. Otra lectura que se puede hacer es que las regiones que eran tradicionalmente opositoras se mantienen como opositoras. Es el caso de Santa Cruz y el caso de Beni, donde están encabezando la encuesta los candidatos opositores. No ocurre lo mismo en Tarija, porque yo creo que ahí la oposición no ha tenido la habilidad para, primero, unirse y, segundo, buscar un candidato que sea pues expectable. En la gobernación. El candidato en Tarija es Adrián Oliva, pues su mérito es haber sido diputado, pero me parece que ha estado un poco alejado de la política regional y eso le ha restado liderazgo en Tarija. No sé si alguna vez lo ha tenido. Y eso le ha puesto al MAS por encima, pero creo que se le fue de las manos a la oposición ahí, Tarija. En la ciudad, Rodrigo le está dando una tunda. Exactamente. Pero quizás cumple eso, lo que dice el patrón, que dice Mary. Él sí tiene presencia regional. A eso me refiero, que las regiones opositoras están ratificando que son regiones opositoras de acuerdo a esta encuesta. A ver, voy a acudir al politólogo. ¿Cómo explica a la gente, a alguien que sabe política, la posibilidad que tiene de Luis Revilla de encaramarse con semejante votación por encima de un hombre tan popular como es el compadre, con 20 y pico puntos de diferencia, en un momento, hace pocos meses, en que su ex partido, el Movimiento Sin Miedo, había perdido incluso la personería jurídica? ¿Qué es esto? ¿Es el voto veleta de la paz? ¿Evo Morales es una cosa y Revilla otra? Yo no logro entender hasta ahora. Yo creo que tiene que ver con una noción de cómo entender la movilización en la ciudad, en la región y a nivel nacional. Son formas distintas de establecer campañas políticas, ¿verdad? No es lo mismo hacer una campaña política en La Paz que hacerla en El Alto. A ver, voy a intentar explicarme un poco más con más detalle. En La Paz, el MCM, lo que es ahora Sol.bo, tiene una estructura a nivel vecinal, a nivel distrital, más o menos bien montada, y casi podría decirse que es una especie de partido político, a la manera occidental como se la conoce. En cambio, el MAS no tiene la idea de la noción de hacer, desde mi perspectiva, una campaña política a la manera en la que se tiene que hacer en la ciudad, en la que se tendría que arribar en esa ciudad. Está interpretando las cosas desde otro punto de vista, pensando que desde lo nacional puede jalar y puede eso reflejar a un nivel local. Pero has mencionado dos partidos que están por detrás de Soledad Chapetón y que nada tienen que ver. Es decir, la Unidad Nacional de Soledad Chapetón está logrando, ya logró una votación más que interesante. Porque no podríamos decir más bien que cada uno está usando su potencia. El MAS es débil, digamos, en clases medias y donde tiene más irradiación Sol.bo, y quiere usar la potencia que tiene, que es el presidente y su influjo. Yo creo que es tan sencillo como lo que decía en el anterior programa, perdón que me cite a mí misma esta vez, pero creo que tiene que ver con la lógica de la política regional, municipal. Es decir, aquí estás votando por el que te va a arreglar tu calle, por el que te va a hacer, te va a recoger la basura de tu esquina. No estás votando por el líder nacional, no estás votando por tu ideología. Es decir, yo creo que piensas en más chiquito. Y esa es la explicación de por qué el votante paseño no vota por el MCM en una elección nacional, pero sí vota por lo que fue el MCM, que es Sol.bo, en una elección local. Una sorpresa de estos datos es el acierto de la elección de Félix Pazzi como candidato. Yo pensé que realmente iba a ser un candidato marginal, o por lo menos más débil, no sé si marginal, pero más débil. Y yo creo que la propia candidatura del MAS, tradicionalmente fuerte en la gobernación paseña por la potencia del voto masista en las provincias, se ve menguada porque le han presentado como un
un espejo. A mí me enseña dos cosas el caso de Patsy. Primero, que no funciona el pasanaco, así automático. Le tocaba a las Bartolinas, ahí está una candidata de las Bartolinas. Y segundo, es que la cultura aymara, yo creo, y aquí es tal machista. Vez dijo Neremia, es machista. Sí. Entonces ve una candidata mujer, yo no sé, ¿no? La gente... Hay que esperar, porque esta encuesta es más urbana, sí. Algunas ciudades intermedias, tal vez el campo profundo tiene un voto consigna, pero no hay que despreciar el hecho que una personalidad como Félix Patsy tenga un mayor arraigo en la población rural también, que una mujer, hay que decirlo, aunque no nos guste, ¿no? Reconocerlo, que va en contra de algunos modelos de cultura que ellos tienen. Otra cosa que nos muestra esta encuesta es que el Tribunal Supremo Electoral, como Gonzalo mencionaba al principio, sabía a quién inhabilitar, ¿no? Es decir, inhabilitó a los potenciales ganadores, en este caso en Cochabamba, a Rebeca Delgado, y en Potosí, a Eduardo Maldonado. Y eso es una muestra también de su poca imparcialidad. Es un Tribunal Supremo Electoral, ya lo hemos dicho aquí en diversas oportunidades, no solo ineficiente, sino yo creo que ahora también lo estamos probando, está parcializado. La novedad de estas encuestas, a mi juicio, es que no hayan objetores al origen del empresarial o de la empresa que ha hecho estas encuestas. Hasta las últimas que vi era siempre clásico decir, no, si es una encuesta de Ipsos, ya falló en tal ocasión o viene sesgada, etcétera. Una cosa curiosa es que todos los actores parecen haber aceptado como veraces estos datos, sea porque refrendan los propios o porque intuyen que están por ahí. Eso me ha parecido una novedad. No he visto descalificaciones respecto de los datos de la encuesta. Me llama también la atención que hace algunos meses, un año más o menos, Página 7, a través de su periodista Claudia Soruco, hizo una denuncia que le valió incluso amenazas de los ponchos rojos sobre el fondo indígena. Esta denuncia, el presidente tomó carta en el asunto y fue a la Contraloría. La Contraloría acaba de sacar, hace algunos días, una determinación señalando que se va a perseguir a la gente que se ha inventado obras con ese fondo indígena, que nunca hubo. Pero me llamó la atención de que ahí, entre una de las obras, está Felipa Huanca, candidata a la gobernación aquí en La Paz, y cuando yo hablaba con algunos periodistas sobre este tema, indicándoles que era muy interesante que, uno, el presidente de ese mensaje, dos, que el contralor de ese mensaje, me dijo, no seas incauto, Mario, eso es parte de una estrategia. La han visto a Felipa Huanca muy débil, y entonces el gobierno va a matar dos pájaros de un tiro. Uno, va a dar imagen de transparencia total, indicando, no importa que sea nuestra candidata, igual la va a investigar a la Contraloría, y se deshace de un candidato que posiblemente, en otras circunstancias, hubiera arrasado inmediatamente en La Paz. Pero qué macabra, siniestra la estrategia, si es así, ¿no? En todo caso, no deja de ser tampoco una especulación que vamos a poder confirmar o descartar en poco tiempo. Si es que Felipa Huanca sigue como candidata, esta especulación será nada más que una especulación. Una moraleja del caso que tocas respecto del fondo indígena es que lo peligroso que son los consensos absolutos y la imposibilidad de preguntar las cosas incómodas. Yo creo que la prensa en el caso del fondo indígena y particularmente Página 7 lo hicieron y ahora vemos que había habido no más razón. Lo que me lleva a pensar que incluso cuando hay consensos generalizados y en los que uno puede embarcarse con patriotismo, cabe hacer las preguntas que nadie hace. Bien, en todo caso, se viene una elección muy, muy reñida, me imagino, y que, como decía Gonzalo, va a haber sorpresas. ¿Cuál será la sorpresa más grande? Nadie sabe. Yo creo que el MAS, de todas formas, va a mantener su hegemonía, su potencial, sumando todo, si es que se puede sumar, va a mantener un 60%. Es difícil prever porcentajes generales, digo, porque no sé cómo se haría para ponderar los porcentajes con las diferencias de población que tienen departamentos y ciudades involucradas, por ejemplo, en estos datos de encuesta. Pero creo que vamos a confirmar una tendencia, si siguiéramos al pie de la letra estos datos,
que es el más, sufre un descuento inevitable porque su figura principal, su número 10, no va en las elecciones. Yo quisiera retomar la polémica con Merivaca del anterior. Me quedan dos minutitos. Dos minutos, es decir, el alcalde transitorio, que no quiero nombrar, ¿está favoreciendo o no al MAS? A estas alturas creo que desfavorece a todos, incluida la ciudad. Entonces, si va a haber un golpe de timón, deberíamos dejar de escuchar toda la propaganda anti-Revilla, anti-gestión anterior. A mí me parece que más bien está aumentando en lugar de disminuir. Esto reforzaría mi interpretación que van a tener al alcalde transitorio como punta de lanza para decir es él, es esta variable enloquecida, nosotros somos los buenitos y el compadre va a ser. No subestime a los votantes de La Paz, que son muy inteligentes. Supongo que votes en La Paz, Mary. Voto en La Paz. Ah, ya, digo, es que como tarijeña por ahí. Lo que algún rato voy a determinar es la gente de la zona sur, de Alto Ipavi, por ejemplo, donde yo vivo, que hay mucha gente que hace sus planos en base a lo que le da Palca. ¿Dónde va a votar? No sé, creo que... No, vota. En La Paz. No, es cierto, es municipio de La Paz. Claro. Es el municipio de La Paz. Claro, por conveniencia. En todo caso, Marcelo, Mary, Gonzalo, Francesco, don Mario, mil disculpas por haberlo sacado de sus descansos carnavalero y a ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo domingo.